había aprendido a leer con mi abuela materna. Me enseñó a leer a los 3 años. Y era un método que te enseñaba una palabra de 2 sílabas por día. Y ella contaba que al tercer día yo ya quería aprender más palabras por día. Y al poco tiempo no le alcanzaban las palabras, entonces empezó a darme libros. Y tenía un libro de la Segunda Guerra Mundial, que todavía tengo por ahí en algún lado guardado. Con mi abuela materna vivíamos en la misma casa, así que tenía mucha relación con ella. Y la tuve hasta que murió. De hecho, ella murió yo estando en Estados Unidos y me volví del viaje para poder, interrumpí el viaje para poder estar en el entierro. La relación con mamá fue más difícil. Ella trabajaba, así que en general lo veíamos poco y me peleaba mucho. Era como que encontraba refugio cruzando la puerta que me llevaba a mi abuela. Después empecé a los, calculo 9, 10 años, porque era cuarto, quinto grado, empecé a leer mucho misterio. Me gustaba Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Agatha Christie. Y después salió una colección que se llama Mis Libros. Empecé a comprarlos para mis hijos. No tengo ningún éxito con ellos. No leí ni uno solo de los libros. A mí me encantaban. No era todo. Julio Verne, que también fue algo, el libro que más me gustó, que más recordaba, que lo leí 3 o 4 veces, era 5 semanas en globo. Alrededor de los 10 años, en quinto o sexto grado, empecé a acercar mucho a la naturaleza. Soñaba con ser naturalista. Empecé a juntar cosas de la plaza y las archivaba, digamos, ¿no? De piedritas hasta hojas, flores, bichos. Me acuerdo una vez junté un sapo, lo puse en agua, no en alcohol, con lo cual a los 2 o 3 días había una baranda. Acá nadie sabía de dónde venía. Me compré un microscopio a los 11 años para poder ver las cosas, ¿sí? Cuando me voy a vivir con mis abuelos, la relación que se fortaleció mucho fue con mi abuelo materno, que siempre tuvo una presencia muy, muy grande, pero que cuando viví con él, que viví los últimos 2 años de vida, inclusive él muere cuando yo vivía en la casa de ellos, y lo acompañé mucho. Él tuvo casi 20 días inconsciente. La última vez que habló fue el día del cumpleaños, en 1993, 85 cumplió. Él estaba mal, estaba enfermo, estaba acostado, y yo le digo, levántate. Le digo, levántate que está toda. Que está toda la familia. No, pero la compañía esa vez se levantó, y las últimas palabras que yo le escuché decir a mi abuelo, porque después de eso se acostó esa noche y no volvió a hablar, fueron: qué lindo ver a toda la familia. Ver a toda la familia unida. Tuve una relación fuerte esos años, pero además una imagen muy fuerte. Fue alguien que yo hoy tengo en mi escritorio, tengo una foto de mi abuelo. Tengo la carta de mi abuelo cuando renuncia a ser, él era juez, y renuncia a ser juez cuando Perón interviene en la corte, con términos bastante duros en la carta de renuncia, que inclusive le aceptan la renuncia, pero en los términos de la renuncia. El viejo era muy fanático del folclore, así que hablábamos bastante de esa música y la cantábamos así, recorriéndola, hablando mucho del campo, las vacas, distinto, cómo descubrir que un toro era bueno o no. Era bastante curioso, digamos, bastante preguntón. Así que, digamos, era más que nada charlas de eso y después fútbol. El viejo era muy fanático del fútbol, enfermo de River. Hemos ido a la cancha juntos. Me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial 78, que fuimos a la cancha con él. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 g
Boca gana la Copa Libertadores con un penal atajado por Gatti al Cruzeiro en Uruguay. Se acomoda, va a tirar, atención, Gatti preparado, se la va a jugar el arquero. ¡Tiró, atajó Gatti, gol, campeón de América, Boca! ¡Se acomodó el arquero y sacó Boca, campeón de América! Llego a casa y digo, me voy a hacer de Boca. El viejo me encerró en el baño hasta que le dije que era de River. No me dejaba salir. Dice, ¿qué? ¿Estás loco? Fa. Me encerró en el baño y dice, hasta que no digas que sos de River, no salís. Así que... Cuando termino el colegio y empiezo a estudiar la carrera, que tuve muchas dudas de qué carrera estudiar, me decidí por licenciatura en sistemas en CAES, básicamente porque dije, te enseñan a resolver problemas. Resolver problemas es lo que te vas a dedicar durante toda tu vida, era más de lo que me gustaba. Cuando termino la secundaria, lo que estaba buscando era simplemente un puente, no un fin, un puente hasta llegar a ir a estudiar afuera. Cuando salgo del máster y sabiendo un poco la situación en Argentina, que digamos no era igual a todo lo que veía allá, dije, voy a hacer una escala intermedia. Viene un amigo americano mío, se llama Kevin Marinacci, que él manejaba una fundación en ese momento en Nicaragua, se llama Fundación Padre Fabreto, que se dedicaba a ayudar a huérfanos. Me dice, mira, Esteban, necesito tu ayuda porque todos los que se anotaron a mi programa son todos no hispanoparlantes. Y la verdad que en Nicaragua muy poca gente habla inglés, con lo cual necesito a alguien más que hable español. Ahí empecé a acercarme mucho al tema educativo, porque la fundación se dedicaba a educar, básicamente, pero sobre todo a formar en valores a los chicos. Y yo veía que en ese momento la fundación ya la manejaban nicaragüenses que eran huérfanos, que habían sido exalumnos, digamos, miembros de la fundación. Estuve viviendo en Cusmapa, es un pueblito muy chiquito, en el norte de Nicaragua, en la frontera entre Honduras, Salvador y Nicaragua. De hecho, desde un lugar, en medio del monte, veías los tres países, digamos. Estaba parado en Nicaragua, pero veías El Salvador y Honduras. Y estuve ahí 2 meses enseñando matemática a los chicos de ahí, del pueblo. Y eso fue una marca muy fuerte, tanto que cuando llego a Argentina, una de las cosas que me puse como objetivo es ayudar a aquellas fundaciones que se dedican al tema educativo. Y empecé con eso. De Nicaragua vuelvo a trabajar para Gatas, que era el compromiso que tenía. Me pusieron a trabajar en el área de algodón, con lo cual viajaba mucho al Chaco. Pero, digamos, lo más importante de eso es que conocí a Mario Fene. Trabajaba en recursos humanos, yo siempre digo que encontró el mejor recurso humano. Pero en realidad no empezamos a salir hasta que yo me fui al Paratas. Yo decido cambiar de trabajo, había un grupo me estuvo siempre buscando para ir, que era el Banco MBA. Yo había participado en un concurso de inversores, y había salido muy bien, entonces me querían llevar. Yo dije, mira, no me interesa la parte financiera. No sé si era por rechazo al tema del banco de mi abuelo o qué, pero no quiero trabajar en el tema financiero, sí me interesa trabajar en algo productivo, en algo que produce cosas, me gusta ver lo material. Ver cómo sale el producto. Y en ese momento ellos estaban buscando una persona para que trabajara en una empresa limonera, digamos, productora de limones y de subproductos de limón. Y estaban buscando a alguien para la empresa, entonces me llamó el banco, que era inversor en la empresa. Me hicieron un par de entrevistas y me encantó la idea y me fui. Cuando me voy, empiezo a salir más formalmente como Argenia. Y al año y medio nos casamos. La principal motivación de Esteban, yo creo que es cuando él deja la actividad privada en el año 2001, un año muy crucial, dice, yo tengo que tratar de contribuir para dejar un mejor país a mis hijos, ¿no? Y yo creo que eso sigue estando en él, la vocación de servicio y su vocación política en este momento, ¿no?
La verdad que me había llamado la atención la renuncia de Ricardo y la forma en que había renunciado por sostener determinados principios. Y... Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy. 7 horas después, el saliente y el entrante se mostraron juntos en el Ministerio de Economía, donde Cavallo dijo que irá al Congreso a pedir poderes especiales y buscó transmitir confianza. Se va a 16 días de haber asumido y el reemplazo formal en Casa de Gobierno se produce 16 horas después de que el presidente comunicara su alejamiento. Y me traía como figura, así que me dice, estamos armando una charla, ¿por qué no tratamos de armar una charla de graduados de universidades extranjeras, digamos? Yo era presidente del club de exalumnos de Kellogg, éramos 8. Me había contactado con otros presidentes de organizaciones de exalumnos que hay en la Argentina, que son más grandes, como la de Harvard, MIT. Y armamos una reunión, que fueron como casi 300 personas en el Sheraton. Creo que fue el 14 de diciembre del 2001. Bueno, la reunión fue un éxito, fue mi primer discurso político. Me acuerdo, muchos me preguntaban cuál era la vestimenta que había que ir a la reunión. Si había que ir con corbata, yo dije, no, tenés que ponerte el overol. Que para arreglar la Argentina que venía, lo que teníamos que hacer era laburar. Y me invitaban a una reunión que era la de reunión de los no políticos, creo que se llamaba. Y ahí una de las cosas que me di cuenta era que en la política tenía que estar todo el tiempo. ¿Por qué? Nos juntábamos en la reunión, las reuniones en general no definían nada y las cosas se definían en la no reunión, o sea, en el posterior. 30 de abril nace Luz y la verdad que ahí empecé a reflexionar mucho y el golpe a posterior es cuando Duhalde, después de la muerte de Costecchi y Santillán, que fue en mayo del 2002, a las semanas de haber nacido Luz, dice adelantamos las elecciones, se arma todo ya un gran lío. El presidente Eduardo Duhalde confirma este martes lo que ha sido desde hace tiempo un secreto a voces. He decidido que dentro de 4 meses a partir de hoy los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. El cambio en el cronograma electoral, originalmente previsto para que el nuevo mandatario asumiera el poder en diciembre de 2003, ocurre en momentos en que se ha agudizado el conflicto social, reflejado la semana pasada en la represión policial que dejó a 2 manifestantes muertos. Como se está viendo en imágenes, fue una jornada trágica. Las víctimas mortales fueron identificadas como Darío Santillán, de 21 años, integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados, y Maximiliano Costecchi, un joven de 25 años que participaba de la coordinadora Aníbal Verón. Además, hay al menos 4 personas que recibieron heridas de bala y que están internadas en estado grave. Y empiezo a hablar con María Eugenia de dejar mi trabajo y dedicarme a full a esto, a ponerle el cuerpo en serio, a ponerme el overol, como había pedido en diciembre del 2001, y trabajar en serio por esto. Siempre digo que parte de la demora fue convencer a la María Eugenia de que era una buena idea. Y bueno, así me metí. Lo divertido de los primeros años o los primeros meses en política es que me pusieron a cargo de un local grande, que era un local que había en Rivadavia al 1100, y estaba solo en el local, entonces se inundaba el local, tenía que pasar el trapeador. Y yo decía, un máster pasando el trapeador. Pero era lo que me tocaba, tenía el teléfono, estaba solo ahí, entonces tenía el teléfono, el llamado. Ahí tengo la gran crítica a mi abuelo, la única, pero importante, que era que él nos decía, mi abuelo materno, no te metas en política. Vos dedicate a darle trabajo a la gente, ¿no? Que fue a lo que él se dedicó toda su vida. Yo creo que eso fue un error de su generación, digamos. Fue como que perdieron un espacio, ¿no? Perón gana un espacio que antes había un grupo de gente que manejaba el país, y esto creo que gana siendo una simplificación histórica, pero... lo que quiero decir es que Perón recupera un espacio para la clase obrera que la clase dirigente en ese momento no quiere compartir. Entonces se alejan muchos de ellos y dejan un vacío. Y el problema es que la política es como un líquido, los vacíos los ocupa. Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas
se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. Cuando empieza la campaña, Ricardo decide ir a la presidencial y ahí trabajé mucho en la campaña en la capital federal. De hecho, tuve mucho que ver con la logística del acto en el Luna Park, que fue un gran éxito de la campaña de Ricardo. 12 o 14 de marzo del 2003 hacemos el acto en el Luna Park y eso a la gente le llama mucha atención y lo levanta un poco Ricardo. De hecho, fue como un... En las encuestas inclusive fue un hito eso, porque mostró como una cosa que la gente no le creía, que Ricardo podía juntar esa... Y yo hice de la cámpora ahí, juntaba los colectivos, puse la logística para que la gente se acercara al acto, qué sé yo. Nosotros le vamos a proponer también al país un programa de integración nacional, de integración en lo social, de integración en lo federal, de integración en una sociedad que ha perdido el rumbo y que se siente huérfana de destino. Bueno, ahí ya como diputado, al principio tuve una experiencia muy linda, fue la beca Eisenhower. La beca eran 2 meses por Estados Unidos. Me costó algunos retos acá, algunos periodistas que criticaron que había asumido en el diciembre de 2005 y me iba 2 meses ahora. Pero fui a ver justamente los sistemas educativos. El sistema americano está muy relacionado con los municipios, digamos. Y fue muy interesante la experiencia, tuve la oportunidad de ir a 12 ciudades en 11 estados y ver cómo funcionaba allá el sistema mucho más cercano a la gente, digamos, ¿no? El que controla el sistema, los padres están mucho más cercanos a esa persona que maneja el sistema. Cuando vuelvo de Estados Unidos empezamos a trabajar especialmente con un municipio que para mí fue muy lindo, porque el intendente era un personaje divino, Alberto Ortiz, que era el municipio de Palpalá, en Jujuy, donde está Altos Hornos Zapla. Se había ido a Altos Hornos Zapla, o sea, se había bajado, entonces había, en ese momento había como 40% de desempleo en el municipio. El tipo le dice, va a Quilmes, dice, ¿qué querés que hagamos? ¿Queremos ponerte una canchita de fútbol? Y dice, no, quiero patinaje, quiero una pista de patinaje, para pelear la droga. Y desde que puso la pista de patinaje, a los 3 años, el campeón argentino de patín era de Palpalá. O sea, para mí eso era parte de lo que te mostraba el liderazgo que puede tener alguien a nivel comunal. Que lo conocés vos, lo conozco yo, pero la gente no lo conoce, Alberto Ortiz no sabe. Es un referente para ese pueblo, por ahí salvó un montón de chicos de caer en la droga, con una pista de patinaje. Julieta, ya suena la tabla. Tranquilo. Eso, a los chicos más grandes, con cuidado de arranque para cuidar a los más chicos, después se van. Hacen lo que quieren, tranquilos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo plantean la carrera los chicos estos. Sí, juro. Nunca me lo definió, me dijo varios. Yo sé que siempre digo que conté hasta 10, pero que le ofrecieron. Pero digo, fueron varios. No, nunca supe cuántos exactamente. Pero sé que hay varios que dijeron que no. Era un conflicto grande el que tenía el ministerio. Había una acusación, había todo un proceso que terminó inclusive hoy en un juicio penal. Soñé mucho tiempo en llegar ahí, así que era como, me dijeron, si vas a pilotear por primera vez el avión. Esto es lo que quería. Buenas tardes a todos. Yo también estoy un poquito nervioso porque también es mi primer día de clase como ministro. Así que estoy un poquito así. Yo asumí con mucho prejuicio, ¿no? Igual que Mauricio. Asumimos con prejuicios. Yo tengo, además, igual que él, la cara del apellido. Bullrich, ministro de Educación de Macri. Los sindicalistas me decían, imagínate, Bullrich, ministro de Educación de Macri. Era un picnic. Esto es la definición de ellos. Era un picnic, ¿no? Este pie lo sacamos. Y se encontraba con alguien, por todo lo que ya hablamos, de la enfermedad de Luz, que tenía un impacto internamente, espiritualmente en mí muy grande, con una persona que, digamos, no era lo que esperaban, ¿no? No era alguien que venía a imponer, sino que los escuchaba. Y eso hoy en día, cuando Esteban te dice, se lo volvés a preguntar y dice, sí, no es lo peor que me pasó en la vida. Es tener una hija muy chiquita, de 7 años, con un cáncer muy virulento de útero, con 7 quimioterapias que no respondían, ¿no? O sea, que directamente se te abren la tierra bajo tus pies, ¿no? Uno está preparado para que un día partan nuestros padres, pero no para ver morir a los hijos, ¿no?
Y tanto Esteban como Buque se enfrentaron a esa posibilidad muy cierta, ¿no? De perder a su hija, de verla completamente calva por la quimioterapia, de verla internada, de que las compañeras iban abajo de su ventana el día de cumpleaños, pues no podían entrar a la habitación para tenerla más o menos inmunizada. El año pasado, con el tema de inscripción online, tuve que salir a pedir disculpas públicamente reconociendo los errores. Porque si no, me parece que la gente, digamos, es parte de esa construcción de confianza. La gente no va a confiar en vos si siente que vos le estás mintiendo a ver que pone la jeta. Si vos pones la cara y decís, yo no he cometido ningún error. Todo lo hicimos perfecto. El tipo dice, me estás mintiendo en la cara. Si a mí, me cagó. Me cagó porque yo que anoté a mi hijo, lo anoté en un lugar, me lo sacaron. Tenía razón. Sin dejar de reconocer y pedir disculpas por los errores que hemos cometido que llevaron a que 4.000 familias sean desplazadas, tengan una vacante que no se le pudo mantener porque cometimos errores en la validación de los accesos directos. Escucho mucho folclore. Estoy inclusive en una época de escuchar folclore. Y si no, cualquier cosa. Me gusta el rock nacional, Charly García, soy bastante fan. En una época, eso no tocaba mucho. En una época lo seguía Charly García por el país. Iba a los recitales con buzo, camiseta. Mucho Mozart y Vivaldi. En la oficina, ¿sí? Pero más para el laburo. Rezo para ponerme Mozart. O sea, cuando siento que tengo como una pausa rezando. Todo lo que pasó con Luz me acercó mucho a la fe y me hizo vivir más la espiritualidad. Unctio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Me emocioné mucho. Estaba en la oficina solo, pero al mismo tiempo estaban en la sala de reuniones de al lado, habían prendido la televisión. Y en cuanto dijeron Georgium Marium, dije, no puede haber mucho Jorge Mario. Entonces me paré y fui como aplaudiendo así hacia la sala y abrí las puertas y justo dijeron Bergoglio. Entonces empezamos a hacer ahí y y como que yo había abierto la puerta, como había permitido que todos entraran a la oficina. Y de repente me senté de vuelta en la silla y me largué a llorar. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Te fue muy lindo, digamos, más allá de que uno había tenido contacto con él. Pensar que alguien como él iba, además de ser argentino, iba a conducir la iglesia, era algo lindo. Anche una cosa dolorosa, ma che è entrato abbastanza nel mio cuore, la visita a Lampedusa, no? Ma quello è di piangere. Mi ha fatto bene quello. Son personas que hay que aprovecharlas porque son un ejemplo en vida. Para mí lo más importante de él es que él vive lo que predica, ¿no? No hay hipocresía, no hay esa doble faz. Y creo que eso es lo más importante como ejemplo para la dirigencia. Y creo que es algo de lo cual podemos aprender nosotros. Donde, bueno, había días que estaba más devastado, otros días que estaba más esperanzado. Y, bueno, cuando todo termina, van a visitar al Papa, a Francisco, que Esteban conocía acá cuando era arzobispo, de hecho era confesor de Esteban. Esa historia está como tintineando detrás de ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, si una vez la medicina y la fe, pues yo creo que nunca rezaron tanto, seguramente te diría, me atrevo a decir más que ahora. La toma fue significativa porque surgió apenas unos días después de que nos había la legislatura asignado unos fondos especiales para el arreglo de escuelas. Lo cual ya era llamativo. Nosotros
planteamos al principio que nos parecía que la toma no era la forma del reclamo. Yo he tenido esta capacidad de diálogo, esta voluntad de diálogo con los chicos del principio de año, desde que soy ministro. Mi teléfono celular lo tienen los centros de estudiantes, algunos centros de estudiantes de principio de año, con lo cual había un diálogo abierto con algunos de los chicos, obviamente otros no, y esto, por eso, cuando esto empieza a escalar y pasamos de 4 tomas a 28, digo, sentémonos. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cómo no? Y esta tal vez la más complicada. ¿Usted ve alguna intencionalidad política en esto? Yo, mire, hoy, después de las reuniones, la verdad que volvieron los equipos de las visitas, y había un clima de, mira, la verdad que el plan está satisfaciendo a las distintas comunidades educativas. Lo que me pasó ahora, a última hora, cuando me reuní en esta semiasamblea con los chicos, es que escuché más bombos que palabras. Y me parece que, creo que esa política, la que cierra escuelas, la política que trata de defender la educación pública cerrando escuelas, esa mala política le está haciendo mucho mal a la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires y creo a nivel nacional. Que al ver que no se resolvía en las vías normales, que era dejar que pase el temblor, como diría Soda Stereo, me junté con los estudiantes. Y eso rompió, porque rompió la inercia, digamos. Fui muy criticado también, ¿no? Decía, ¿cómo se junta con los tomadores de escuela? Me junté tres veces, tres reuniones diferentes, y lo que uno veía era que en la interacción, en el ida y vuelta, en la iteración de reuniones y en la interacción con ellos, se iban cayendo los argumentos, porque la plata estaba, porque se estaban empezando a hacer las obras no se iban a hacer de un día para otro. Y bueno, la verdad que terminó agotando el conflicto. A ver, dentro de 20 años, ¿por qué te gustaría que te recuerden a vos? ¿Cómo sería tu escuela? ¿Cómo sería tu educación en Argentina? Todos los pibes de 3 años pudieron ir al jardín. ¿En toda Argentina? En toda la Argentina. Esto, no importa dónde naciste. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia ya estudiamos, hacen falta 900 jardines de infantes para que todos los pibes de 3 a 5 años vayan a la escuela. No importa dónde naciste, en cualquier lugar de la Argentina tenés una escuela conectada al mundo, con tecnología de última generación. ¿Y con qué otra cosa te gustaría que te recuerden? Y la secundaria, hablamos del jardín, hablamos de la primaria, vamos a hablar de la secundaria. La secundaria son laboratorios de emprendedorismo y de creatividad. Está la vicepresidenta electa, Gabriela Michetti, el gabinete en pleno, el futuro ministro de Educación, Esteban Bullrich, la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Señor Esteban José Bullrich, no conocía al José, miramos. ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Educación y Deportes para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación lo demanda. Bueno, acá estamos con el ministro Esteban Burri, ministro de Educación. Usted decía, bueno, en las próximas horas ya tengo primeras reuniones con los docentes. Sí, en el día de mañana ya estuvimos conversando, nos estamos juntando en el Palacio Sarmiento como primera reunión. Bueno, ¿cuáles son las expectativas después de haber escuchado al presidente de la Nación? Y dar mi cuota a esta revolución educativa que planteó Mauricio, que como dijo él, la vamos a lograr si nos unimos todos detrás de ese objetivo. Volver a poner al maestro, a nuestros maestros, a nuestros queridos docentes como centro de nuestra sociedad y acompañándolos para que sean maestros del siglo XXI. El desafío de la educación para este nuevo siglo del XXI, justamente que es como dice Macri, y el avance de la tecnología también, acompañando la educación. Una educación que permita que los jóvenes salgan de la escuela a crear trabajo, no a buscarlo, que salgan a crear trabajo. Siempre que vos actúas de acuerdo a lo que decís, la gente escucha. Dice, escucha, si este hace lo que dice, entonces tengo que escuchar lo que dice. Nos alejamos de la gente. Nos alejamos de la gente y perdimos contacto con la gente. Y la verdad que eso para un político es un... ¿Y eso de responsabilidad de quién es? ¿Responsabilidad de quién fue? De todos, Ernestina, no hay... Yo también, o sea, somos un equipo, hablamos siempre del equipo. Yo también salí a caminar. Y vos, hay
tres verbos, ¿no? Mi abuelita me decía la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Pero hay otro, hay otra escucha, que es la escucha atenta, que lleva acciones concretas a partir de la escucha. Esa fue la que nos faltó. Señor senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban José Bullrich, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Y me parece importante en estos debates tender el puente, escuchar al otro, reconocer la diferencia, tratar de comprenderla, aprender de esa diferencia. Este debate fue para mí un enorme aprendizaje, una enorme oportunidad de comprensión del otro, del problema, de la situación sobre la que debemos legislar. La decisión de una mujer de abortar, que todos consensuamos, como hemos dicho, creo que es uno de los consensos más amplios que hemos tenido, es una decisión trágica, debe ser el foco de este debate. ¿Cómo evitamos que una mujer llegue a esa situación? Y allí, sin diferenciar entre verdes y celestes, deberíamos trabajar en conjunto para encontrar los caminos, las políticas públicas que han demostrado en el mundo, lo reconoció el mismo ministro Rubinstein aquí, frente a una pregunta que le hice, que hay políticas específicas que no son la legalización, que reducen los abortos en los países desarrollados que tanto se mencionan en este debate. Y el problema en nuestro país, señor presidente, es un problema de raíz moral. Hemos precarizado la verdad. La verdad precarizada tiene muchos síntomas, pero un solo proceso de creación. Es la lenta degradación de la verdad para gradual y lentamente convertirla en la mentira, para hacer creíble la mentira. Los primeros síntomas fue que él arrastraba la lengua, lo cargaba un poco, decía, está borracho, se despertó de la siesta. Eran los primeros síntomas justo de la enfermedad, ¿no? Y él dice, no me define la enfermedad, sino la actitud. Entonces se da lugar al discurso vacío de marcar a aquellos que creemos en el diálogo y en el acuerdo como tibios. He leído mucho los últimos días el fracaso de los tibios. Si ser tibio es buscar acuerdos con el que piensa diferente, si ser tibio es consensuar o buscar consensuar con el que piensa distinto, seré tibio, Presidenta. Este trastorno nervioso muscular que tengo está haciendo que deba aprender a hablar de nuevo. La palabra al senador Bullrich. Gracias, Presidenta, por darme la palabra y por las muestras de afecto durante este tiempo difícil para miras. Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente. Hoy, en este recinto del que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad. Me siento en este recinto con una profunda humildad y a la vez un enorme orgullo.
humildad por ser parte de este cuerpo tanto más grande que todos nosotros, y orgullo porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del debate donde vive nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro constante intento de construir un país mejor. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre. Esteban tiene 53 años, ¿no? Tenía una carrera muy interesante, porque haber sido diputado, senador, ministro de Educación de la Nación, de la ciudad, hacía que si la grita en algún momento, supongo que va a quedar atrás o este país va a explotar, lo hacía muy expectante hacia seguir avanzando, quizás hasta ser presidente de la Nación. Antes de cerrar este panel, me gustaría compartir unas palabras del exministro de Educación de Argentina, Esteban Bullrich, quien ha sido un gran impulsor de la integración de la tecnología en la educación. Por temas de salud, su participación es a través de un video grabado con asistencia de tecnología adaptativa. Trabajé para integrar la tecnología a la educación. La tecnología es la herramienta real de progreso. Quedan muchos desafíos para garantizar equidad en el acceso, pero vamos por buen camino. Es la tecnología la que hoy me permite hablarles con mi voz previa a la ELA. Por suerte, la tecnología permite hoy en día que algunas tablets te puedan leer tu iris, y con la iris vas letra por letra armando las palabras, ¿no? Vos tenés el alfabeto, como si fuera una máquina de escribir, o el celular, las letras del abecedario con el mismo orden. Entonces, vos posás la vista de 2-3 segundos en una letra, la letra queda, y así va armando las palabras. Puedes mirar, buenísimo. A todos, hoy no puedo estar en el búnker, pero no quería dejar de saludarlos y de estar presente con un mensaje. Hace 4 años yo estaba ahí, festejando nuestro triunfo en las elecciones de 2017. 2 años después, los que festejaban eran otros, y creo que parte de eso se debió a la euforia que nos generó nuestra victoria. Creo que nos nubló, nos ensegueció, nos entregó a la soberbia. Espero que la distancia, como suele hacer, me permita ver con claridad. Por eso el tono de este mensaje. Todo triunfo se festeja y hoy estamos consolidando una elección muy buena para nuestro espacio. Yo cuando lo empecé a ver, que fue diciembre de 2021, él en ese momento todavía se podía parar, caminar con dificultad y podía escribir con los dedos en la tablet. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa donde el cerebro siempre le da las órdenes a la médula espinal y de ahí hacia los músculos. Es como una instalación nuestro cuerpo, ¿viste? En vez de tener cables eléctricos, tiene los nervios, ¿no? Bueno, las neuronas motoras, son un tipo de neuronas o motoneuronas, son las que claudican, ¿no? Al no irrigar con electricidad el músculo no recibe la orden. Esteban, por más que le dé órdenes a sus manos, las manos no se mueven, porque está desconectado el sistema nervioso voluntario, ¿no? Porque los 5 sentidos los tiene, la inteligencia la tiene intacta. Y bueno, Esteban entonces
trata de ser un gran vocero del tema. ELA arma dos fundaciones, una en Estados Unidos, que arranca rápidamente, y otra en la Argentina, que le costó mucho que arrancara. ¿Cómo estás? Soy Esteban Bullrich. Ante todo, quiero agradecerte por haberte sumado inscribiéndote en la base de datos de pacientes con ELA que lanzamos desde mi fundación, y contarte que en esta primera etapa tu inscripción es muy importante, ya que nos permitirá obtener un registro de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica a nivel nacional. Hola Juan Carlos, gracias por esta oportunidad de conocerte mejor y de promover el conocimiento de nuestra enfermedad. Para comenzar, te pido que nos cuentes tu historia y desde cuándo eres titular en nuestro equipo, como tú lo llamas, y tomé porque me gusta mucho como definición. Bueno, pues mira, yo los primeros síntomas, Esteban, los empecé a notar allí en enero del 2018, o sea que algo más de 4 años, cuando yo era primer entrenador en el Celta de Vigo. Soy la mujer. ¿Cómo? Hola. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. Igualmente. Bueno, acá, luchándola. Bueno, exactamente, no tengo duda, y no sabéis lo importante que sois vosotros, lo que estáis alrededor. Claro, él siempre dice, viste, por el amor, y siempre nos preguntamos qué pasa a la gente que no tiene esto. O sea, yo lo amo con todo mi ser, y le prometí fidelidad y estar con él hasta el fin de nuestros días, que nadie sabe si es yo o él, ¿no? Pero bueno, después está toda esta otra gente que no tiene nada, no tiene el regalo de tener el amor de su vida al lado. Bueno, y todo eso dentro de un clima, como te diría, luminoso, no agrio, oscuro, lúgubre, lloroso, ¿viste? No, con cierta gracia, ¿no? Entonces, eso lo hace para él mucho más aliviado dentro de la tortura, del martirio, que es quedarte capturado dentro de un cuerpo, ¿no? Y una parte que yo decía, bueno, él no dejó de ser el jefe de la familia, de pronto su voz por la computadora diciendo, no, la jefa es ella, Uke, María Eugenia Sequeiros, que es el gran soporte familiar, y yo diría que este libro no lo podría haber hecho también si no estaba ella, ¿no? En general, siempre me atendieron los dos juntos, pero muy complementados siempre, y te voy a decir, esto también es muy emotivo y divertido. Está fuera de libreto lo que estoy diciendo, pero lo que el otro día hiciste en el Senado me generó una gran admiración y los argentinos aprendimos mucho de lo que dijiste. Espero que lo hayan escuchado. Aprovechar la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón, y cuando le preguntaron por qué, él respondió, porque ustedes no cambian, y si ustedes no cambian, el sermón no cambia. Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia. Sin embargo, nada cambió, en todo caso empeoró. Por eso voy a insistir, no podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar. A menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre, no lo creo, entonces a trabajar. Quiero morirme con esto, ¿no? Bueno, él al revés dice, no quiero morirme y no me voy a quedar mirando el techo y le voy a sacar el mejor y mayor partido que tenga. La mejor noche desde que tengo ELA. Estoy cantando, solo que no emito ningún sonido.
no importa, igual canto a la par de un estadio repleto emocionado, como yo, canta, como yo, pero sus voces se escuchan y emocionan tanto como la letra de la canción. Cantamos, todos, con el corazón. El sábado fui con mi familia y amigos al recital de Coldplay en lo que se convirtió en la noche más emocionante de los últimos 2 años. Él estaba así cantando internamente, como lo dijo, y que había sido la noche más feliz de los 2 años de ella que había tenido, ¿no? Porque estaba toda su familia alrededor, porque bueno, todo ese espectáculo de luces, tenía también su pulsera que le hacía luces de distintos colores. A los chicos los enseña cuáles son sus líderes inspiradores, Mahatma Gandhi o Kennedy, o la Madre Teresa, a veces con lecturas o también con algún material para ver por tele. Este encuentro es para anunciarte que sos uno de los 10 mejores estudiantes del mundo. Estamos orgullosos que seas con quien nos represente. Sos un buen ejemplo del impacto que tienen buenos maestros en el futuro de sus estudiantes. Yo tengo decidido el día 1 que usaría parte para invertir en mi empresa y otra parte para la ONG en la que estoy participando. Está bueno soñar en grande, disfrutar más del camino cuando juntas alto. Yo me empecé a sentir interpelado, digo, ¿cómo puede ser que esta persona que no se puede mover en absoluto, que no puede hablar, que se maneja? Yo creo que el libro un poco es un diario de esta etapa tan especial, diría, de Esteban, ¿no? Más que dolorosa y cruel, que lo es, pero es especial porque él le da ese tono, ¿viste? Y entonces, bueno, eso hace muy... le hace llevar mucho mejor esa cruz, como él dice. Es lo que vengo a presentar hoy. Uno, defendemos y valoramos nuestra Constitución, las leyes y sus instituciones republicanas. Dos, ley de estabilización económica, tenemos que terminar con la inflación. Tres, reforma del Estado, austeridad en el gasto público y eliminación de privilegios. 4. Ley de promoción de las exportaciones. Queremos acompañar a las y los productores. 5. Ley de fomento del desarrollo del empleo. 6. Boleta única. 7. Política de seguridad. 8. Actualización de la ley de educación. 9. Promoción de pequeños productores. 10. Política energética. 11. Reforma del sistema impositivo. 12. Plan de capacitación público-privado para el trabajo. Como dice Steve Jobs, eso de conectar los puntos, ¿no? The first story is about connecting the dots. Can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever.
because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart